¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Ibra? ¿Has perdido algo? Por favor, no me vengas con chorradas, que esto es muy serio. ¿Tú me estás viendo a mi cara de broma? ¿Te lo has llevado tú? Por supuesto que me lo he llevado yo. ¿Y dónde está? ¿Sabes lo que pasa? Que todavía no sé lo que voy a hacer con esto. Y tampoco sé lo que voy a hacer contigo. ¿Qué hago? ¿Te denuncio? ¿Es lo que quieres? ¡No, no quiero! Por supuesto que no quiero. Pero todavía no he tomado una decisión. ¿Y Arturo? ¿Lo sabe? Arturo no lo sabe. Y da gracias a que Arturo no lo sepa. Porque si Arturo se entera de esto... ¿De qué me tengo que enterar? No. Decidme que esto no es lo que estoy pensando. Espera un momento, Arturo. Escúchame. ¡Me cago en la puta! ¿De verdad, Ibra? ¿De verdad? ¿Pero cómo se te ocurre hacer una cosa así? ¿Tú sabes cómo voy a quedar yo cuando esto salga a la luz, que soy el alcalde del barrio? ¡Eso es lo único que te importa! ¡No me salgas ahora con eso, que me has puesto en una situación muy jodida! ¡Tú estás en una situación jodida! ¡Mi madre está en la cárcel! Ah, y esta es tu forma de solucionarlo, ¿verdad? Por cierto, un trabajo finísimo, de profesional. Se nota que no es la primera vez. Arturo, por favor. Va a ser mejor que dejemos esta conversación. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que no te conviene. Lo que pasa es que ya sé cómo sois. ¿Y cómo somos? A ver. Es igual que todos los anteriores. Os hacéis padres de acogida para subir unas fotitos a las redes sociales y que todo el mundo os diga lo buenísimos padres que sois. Total, solamente son un par de meses. Que no, Ibra, que nosotros no somos así, eso no es verdad. Y si venimos con problemas es porque hemos tenido vidas duras de la hostia. ¡Pues a la mierda! ¡Nos mandáis de vuelta y que os traigan otro chaval nuevo! No sabes cómo somos, no tienes ni puta idea de cómo somos. ¿Me vas a denunciar? ¡Sí! ¡Es que no nos queda otra! ¡Que no nos has dejado otra opción! ¿Dónde vas? ¡Ibra! ¿Qué vamos a hacer, Arturo? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. El chico lo está pasando muy mal. Sí, ya lo sé, Felisa, sí, ya lo sé. Además, hay que tener en cuenta otra cosa. Que solo se ha llevado el dinero que necesitaba para la fianza de su madre. Podía haber cogido más. No es malo. Arturo no es malo, el chico no es malo.